buenas tardes a todos y gracias por haber asistido. Bering Farms y Bering Agro somos una empresa uruguaya. En Uruguay manejamos unas 12.000 hectáreas bajo riego, de los cuales tenemos 150 pivotes instalados. Cuando venimos a Paraguay en el año 2019, la idea, como siempre, el campo que tomamos, desarrollamos el 100% de la capacidad agrícola bajo riego. Inicialmente son 12 pivots y después está el proyecto que estamos en para desarrollar en Ipotí, que son 27 pivots más. Sabiendo que toda esa condición íbamos a tener, hicimos soja para aprovechar el nivel de cobertura, sacar ese 20% de rentabilidad el primer año, dar vuelta al número que venía negativo bajo la producción anterior, a partir de ahí salir con la soja, mover los lotes, nivelar bien, dejarlos perfectos para agricultura, ir con un cultivo de servicio, ahora van a ir con avena o centeno. Al salir de ese centeno van a ir con producción de maíz o de una soja de primavera o de un algodón más temprano sembrado alrededor de octubre. Ese es el objetivo de estos círculos, ¿no? Y bueno, pues son cultivos, como son en el Chaco, de muy baja inversión. Estamos hablando hoy de menos de $300 de costo directo. Están en promedio al final de todo el ciclo, un año muy caliente, muy seco como esto, con entre 380 y 400 milímetros de riego, que con Treande y panel solar, el costo es del 50% menos del 50% de ese valor. El primer año de poroto para nosotros en estos campos, y como dice bien Ricardo, hoy la conductividad del agua es alta, tiene algo de sales, principalmente sodio. ¿Por qué optamos por esta especialidad y no por otros? Porque es el único poroto más rústico, que tolera malas temperaturas y que no dependemos de la calidad de grano. Necesitamos acá un grano grande, bueno, que es para consumo directo, sino acá un grano chiquito que tolera mucho el calor y el estrés, entonces no hay muchos descuentos en lo que es calidad. Por eso se opta por este poroto y no por otro.